Amor y Castigo. Tenemos que estar mucho más atentos ahora. Sí, señor. Iremos a la propiedad de Jeff. Bien, jefe. Ismael, quédate aquí. Savage, espera un momento. Quiero decirte algo, pero no te enfades. Si me adviertes, obviamente me enfadaré. No es para enfadarse, hijo. Dime de qué se trata. Pedirte permiso para casarse con Nazan. ¿De dónde vino eso? Había alguien que la quería. Nazan dijo que estaba bien, que podía venir. ¿Cómo? ¿Mi hermana dijo que sí? Así es. Entonces no hay por qué enfadarse. Ven temprano. Como su hermano, deberías estar aquí también. Está bien. Que tengas buen día. Nazan, por favor, puedes decirle que no si no quieres. Diré que sí, Chichek. No importa quién sea, diré que sí. No seas ridícula, tú amas a Bora. Bora tiene un romance. ¿Qué? ¿Con quién? La mujer de la agencia, Sevgi. ¿Estás segura? Quizás te equivocaste. No. Ella llegó a su casa. Se volvió loca porque había otra mujer ahí. Me tuve que esconder. ¿Qué estás diciendo? ¿Podemos pintar esta pared? Ay, no, Savage, no más. Yasemin, ¿qué te parece separar esta parte? Llevará un tiempo dejarlo en buenas condiciones. Está bien. Podemos trabajar desde casa hasta que esté listo. Yo conozco un arquitecto. Si quieren, lo puedo contactar. No, está bien. Podemos hacerlo nosotras. Bien, como ustedes quieran. Con el tiempo lograrás olvidar a Savage. Encontraremos otro cliente. Oh, ánimo. Ánimo. Ánimo, querida. Bienvenido. Gracias, hijo. Bienvenida. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Por aquí, por favor. Bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Buenas noches. Thank you.
Buenas noches. Soy Savage Baldar. Buenas noches, señor Savage. Soy Hassan Gureli. Es mi hijo del medio, pilar de nuestra casa. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Buenas noches, hijo. Bienvenida. Dios lo bendiga. No sabes cómo es él. Debes conocerlo. No quiero. Pero dale una oportunidad. Me da lo mismo. Al menos míralo una vez. Quizás te llegue a gustar. No creo que me guste, Chichek. Me gusta Bora, pero ya ves. Hola, Yasemin. ¿Qué haces aquí? No te dije que no vinieras a verme más. Yasemin, no puedo olvidarte. ¡Vete de aquí! ¡Vete antes de que llame a la policía! ¡Juro por Dios que lo haré! No te atrevas a tratarme así, Yasemin. Porque yo sé que tú tienes un hijo. No, estás equivocado. Yo no tengo idea de qué hijo me hablas. Tienes un hijo. Se llama Omer. Le diste el nombre de tu padre. No, no. Quien quiera que te haya dicho eso te mintió, Mehmet. Y ahora, Mehmet, vete, por favor. Mira. Castigarme, Yasemin. Yo no soy tu enemigo. Sí, cometí un gran error. Tuve un romance. Pero tú me castigaste de la peor manera posible. Me echaste de tu vida. No me diste una segunda oportunidad. Todos cometemos errores. Tú también lo hiciste. Tienes un hijo. Un hijo que estás ocultando del hombre que amas. Pero no tienes que tener miedo. Guardaré muy bien tu secreto. ¿Y qué quieres de mí? Conocí el amor contigo, Yasemin. Yo te amé demasiado. Cuando te perdí, entendí que los mejores días de mi vida fueron los que pasé contigo. Dime qué quieres de mí, Mehmet. Dime, ¿qué más quieres de mí? Quiero estar a tu lado. Sé que ya no me amas, pero aún así quiero estar junto a ti. Nadie sabe lo que nos depara la vida. Nadie sabe quién estará necesitado algún día. No sé cuándo, pero si un día necesitas a alguien, quiero estar ahí, sosteniendo tu mano. ¿Y por qué quieres esto? ¿Por qué quieres esto a pesar de que sabes que ya no te amo? Porque quizás algún día me perdones. Dame la oportunidad de ser tu amigo. ¿Y si digo que no quiero? Guardarás mi secreto si digo que no quiero tenerte más a mi lado. Gracias. Perdimos a nuestra nuera hace 2 años por una terrible enfermedad. Nuestras condolencias. Dios bendiga su alma. Dios bendiga su alma. Nosotros conocemos ese dolor. Yo perdí a uno de mis hijos. Claro. Dios bendiga su alma también. Gracias, gracias. ¿Cuántos años han pasado? 5 años. 5 años llenos de dolor han pasado. Me está amenazando. Me está amenazando. Mamá,
Mamá, puedes encender la computadora. ¿Qué pasó? Por favor, no me asustes, Yasemin. Dime qué es. Mehmet sabe de Homer. ¿Qué? ¿Cuál es su profesión, señor Hassan? Soy ingeniero. Bien. Tengo una compañía en Karakoy, negocio del hierro y el acero. Interesante. Entonces deben estar viviendo cerca. Sí, así es. Somos una familia conocida en Mus, pero mi hijo no está interesado en vivir ahí. Casi nunca va. Es normal, ya que tiene su negocio aquí. ¿Tiene hijos? Tengo dos hijas. Ambas son muy estudiosas. La mayor está en la escuela de medicina y la más pequeña está en un internado. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que Dios las bendiga. Dios bendiga a todos nuestros hijos. ¿Cómo se enteró acerca de Homer? ¿No le preguntaste? ¿Y eso qué importa? No importa cómo se enteró o quién le dijo. Te tomó una foto con él en Bodrum. Todos en el vecindario lo saben. Seguro que le preguntó a alguien. ¡Oh, Dios! ¡Pero cómo no me di cuenta! Mamá, no puedo vivir más con chantajes y amenazas. Voy a llamar a Zapach. Espera, Yasemin. Tienes que tener cuidado. Querida, piénsalo bien. La madre de Zapach es un monstruo. Si se entera que tiene un nieto, nos quitará a Homer para siempre, hija. Yo puedo decirle que Homer no es su hijo, sino que es de otra persona. ¿Tú crees que Zapach es tonto? ¡Claro que no! Aunque no tenga seguridad, lo hará sospechar. ¿Qué haremos entonces? Por favor, no hagas nada sin antes pensarlo bien. No quiero perder a mi pequeño para siempre, Yasemin. Ya, mamá, está bien. No llores, por favor. 1, 2, 3. Bien hecho. Aquí. Muy bien. Muy bien, Barán. Empecemos otra vez. Tira los dados, Berfin. La razón por la que los visitamos es que nuestro hijo Hassan quiere casarse con su hija Nazan. Si ustedes lo aprueban, queremos que nuestro hijo forme familia con la señorita Nazan. Lo sabemos, señor. Conocemos las intenciones de su hijo. Él tiene las mejores intenciones. Mi sobrina decidirá. Dejemos que se conozcan primero. Claro, por supuesto. Las costumbres y las tradiciones son importantes. Pero creo que deben verse y conocerse el uno al otro. Deberíamos dejar que se vean, que se conozcan y decidan. Pensamos lo mismo, es mejor. Déjenos hablar con nuestra hija primero. Gracias por venir. Vuelvan pronto. Así eso será. Esperamos. Que Dios reúna nuestras familias. Así será. Ojalá pudiéramos conocer a nuestra futura nuera. Por supuesto, la próxima vez. Uh-huh. Bien, gracias. Seguro que el señor Zapach tuvo una emergencia. Dele nuestros saludos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. ¿A dónde fue Zapach? ¿Cómo lo voy a saber? Gracias. Así es. ¿Ustedes también terminaron? ¿Pero estaban bien? Sí. Al menos eso pensaba. Él estaba en una relación con la chica que trabaja para él. ¿De verdad? Uh-huh. Nos mantuvo así durante 6 meses. Los hombres son iguales. ¡Qué horror! ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden estar con dos mujeres enamoradas y al mismo tiempo? Es nuestra culpa, Sergi. Somos muy tolerantes. Nos entregamos por entero cuando amamos. Bora y yo terminamos y volvimos muchas veces. Pensaba que le había cambiado, pero no lo hizo. Ahora ni hablar. Ya no tiene vuelta. ¿Estás segura? Sí, se terminó. No digas eso. Vendrá a ti con flores mañana y lo perdonarás.
Hola. Sergi, mi amor. ¿Mi amor? Bora, ¿pero qué clase de hombre eres? ¿Cómo puedes llamarme luego de lo que has hecho? ¿Cómo puedes decirme mi amor? Sergi, escúchame, por favor. ¿Qué quieres que escuche? ¿Tus nuevas mentiras? Me has hecho mucho daño. No quiero volver a escucharte, no me llames más. Bora no te dejaría tranquila. Intentará hacer las paces contigo, ya verás. Que intente lo que le dé la gana. Yo también tengo mi orgullo. Esto fue el colmo. Pero él es tu punto débil. Cierto. Lo odio, pero tienes toda la razón. Estuve atrapada en ese amor por años. Luego jugó conmigo muchas veces. Y lo perdonaba. Pero esto fue suficiente. ¿Acaso no entiendes, Bora? Por favor, escúchame. Te lo ruego. ¿Qué le pasó a Savage que se fue? Vienen cortésmente a pedir permiso para casar a su hermana. Su futuro está en juego y se va sin decir nada. ¿Acaso no valora el futuro de Nassan? ¿Harás de esto un problema? Cuñada, ¿por qué no bajó Nassan? ¿Le dijiste acaso que no viniera? ¿Tú crees que yo diría algo así? Iré a ver cómo está. ¿Qué te pareció el novio, hermana? Él me parece bien. Se ve como un hombre mayor. Su familia es conveniente. Es una familia grande y antigua. El tipo es gentil. Tiene una profesión y su propia compañía. Bueno, pero tiene dos hijas, ¿no? ¿Acaso Nassan no tiene un hijo? ¿Qué otro hombre se casaría con ella? Entonces, dices que sí. Nassan, ven, querida, hablemos. ¿Nassan? Nassan, querida, ¿dónde estás? Me dijiste que viniera. Muchas gracias. Aunque estuviera al fin del mundo, vendría por ti. ¿Quieres un té? Nassan, Nassan, abre tus ojos, querida. Nassan, ¿qué has hecho, querida? Llama a una ambulancia. Olvida la ambulancia. Nassan. Podemos llevarla más rápido. Nassan. ¡Pala! ¡Está muerta! ¡Nassan! 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 ¡Nassan, hija! ¿Por qué lloran tanto? Yo iré a ver, Baran. Ustedes irán a dormir ahora. Es hora de dormir. Señora, tranquila. Ella estará bien. Trae mi abrigo, Endam. ¿Qué pasa? Tía, ¿qué pasó? Savage, mira. Primero escúchame. No hay otra cosa en este mundo que quiera más que tu amor. Estuve pensando en lo que pasó esa noche en tu casa.
Pensé en nosotros dos. Lo sé. Lo siento, pero... Savage, sé que lo sientes. Fue la primera vez que me pasó algo así. Me asusté mucho, pero no me asusté por mí, sino por ti. Tengo miedo de que te pueda pasar algo malo, Savage. No tienes que temer por mí. Claro que sí. Es la segunda vez que te atacan. Siempre pasan cosas en tu casa. Cosas que yo nunca antes había visto, Savage. Está bien, sé que no puedo cambiar tu vida. Pero no puedo vivir con este temor de perderte. No pasará nunca más, Yasemin. Te lo prometo. Te alejaré de todo esto. Haría lo que sea para ser feliz contigo. Podemos ir a otra parte, comenzar una nueva vida juntos. Solo necesito un poco de tiempo. No puedes hacerlo. Sí puedo. No te engañes a ti mismo. Tienes tus responsabilidades. Por eso necesito un poco de tiempo. Contesta. No. Por favor. Si no quieres preocuparte, habla con él. Tío, ¿podemos hablar luego? Tu hermano intentó suicidarse, Savage. ¿Cómo? Se cortó las venas en las dos muñecas. Estamos llevándola al hospital. No esperamos a la ambulancia. La estamos llevando en mi auto. Savage, ven al hospital, hijo. Estaré ahí enseguida, tío. Esto es a lo que me refería. Yasemin. Espera. Ve, Savage. Tu familia te necesita. Adiós. A ver, vamos a dormir, niños. Dormiremos todos juntos esta noche. ¿De acuerdo? ¿Mi beso? ¿Qué cuento quieren escuchar? ¿Blancanieves o el soldadito de plomo? El soldadito de plomo. Muy bien. Ay, mi niña hermosa. Querida mía, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto, Nazar? Podías haber dicho que no lo querías. Fitán, por favor, cállate. Apresurémonos, Malá. No puedo detener el sangrado. Deberías haberle dicho a Chiche que no le contara a los niños. Ya lo hice. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Dónde están a San Baldari? Por allí. ¡Tío! Cálmate, hijo. Ella está bien. Está mejor. Le están dando sangre. ¿Ha perdido mucha sangre? Se cortó antes que se fueran los invitados. ¿Cómo podríamos saberlo? Fui a preguntarle qué pensaba del novio. La encontré en el baño, flotando en su sangre.
¿Está mi madre allí? Claro que sí, pero se desmayó. El médico le dio sedantes y está acostada en la habitación. ¿Cómo está, doctor? Bien, está mejor. Se quedará esta noche. Mañana le daré el alta. ¿Podemos verla? Claro, pasen. Pero solo por un momento. Nada pensé que estabas de acuerdo. ¿Por qué no confías en mí? Yo no hubiera dejado que pasara. Ya no me conoces. Escucha, hermana. Si amas a alguien, sabes que te apoyaría hasta el final. Dime, ¿hay alguien más? No. No hay nadie. ¿Me lo diría si lo hubiera? ¿Por qué lo hiciste? Hermana, ¿por qué quisiste suicidarte? No lo sé, Sabash. Soy muy infeliz. Muy infeliz. ¿Dónde habré dejado esta maldita cosa? ¿Aló? ¿Qué haces aquí? Iba a golpear tu puerta, preferí llamar. ¿Por qué esperaste? Nuestra conversación quedó inconclusa. ¿Podemos hablar ahora? ¿Pudiste resolver lo que pasó ayer? Sí, lo hice. Qué bien. ¿Descubriste quién disparó tu casa? No. Aún lo estoy investigando. Mañana pasará de nuevo, al día siguiente también. Yo no puedo vivir así. No te asustes. No dejaré... Sabash, no lo entiendes. No es por mí, es por ti. Yasemin. No puedo estar en paz desde el día del tiroteo. Cada día me despierto si escucho las noticias o una desgracia.
Pienso si algo le ocurre a Sadashi, si murió en otro ataque. Eso no pasará. ¿Y cómo lo sabes? Todos los días pasa algo malo. No pasará otra vez. Dejaremos todo atrás. Dame tiempo. Haré las cosas bien. Viviremos como tú siempre has querido. No puedes hacerlo. No puedes. Sé realista, Sadashi. Tienes muchos enemigos. También está tu familia, la gente en tu vecindario. Todos creen en ti. No puedes darles la espalda. No lo haré. Resolveré los problemas. Estaremos bien. Los delincuentes del tiroteo están en la calle. ¿Cómo sabes que no intentarán matarte otra vez? Los encontraré a todos ellos. Incluso si así lo hicieras. Siempre pasa algo cuando estamos solos. Siempre recibes llamados. Ni siquiera pudiste venir a nuestra primera cita. Esta es tu vida, Sadashi. No puedes cambiarla. Te amo mucho, Yasemin. Por ti haría cualquier cosa, pero... Yo también. Haría cualquier cosa por ti, Sadashi. Incluso arruinaría mi vida por ti. Pero si algo te ocurre, ya no podré vivir. No puedo vivir esperando la muerte del hombre que yo más amo en este mundo. Entiéndeme, Sadashi. Separémonos. Antes de que te ame todavía más. ¿Cómo hacerlo si nos amamos tanto? Tienes razón. No puedo ponerte en situaciones peligrosas. Separémonos. El día que me diste esto fue el día más feliz de mi vida. Pero el día que te pierda, ese sería el día más infeliz. No puedo hacer esto, Sadashi. Mamá Shagnur, ¿no lo bebiste? Ven, Chichek, siéntate. Ya traen a Nasan a casa. Sí. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Mucho mejor. No te enojarás con Nasan cuando venga a casa, ¿verdad? Cometió un error, pero... Claro que lo haré. Pero cuando sea el momento, la dejaré recuperarse y luego le preguntaré por qué. ¿Cómo pudo intentar suicidarse? Vamos. Despacio, con cuidado. ¿Te duele? ¿Por qué me salvó, tía? ¿Por qué lo hizo? Ojalá estuviera muerta. Querida, no, no digas eso. Mi madre me matará cuando vuelva a casa.
Yo no pude lograrlo, pero ella sí lo hará. Claro que no, Nazan. Estaba muy angustiada si la hubieras visto. Conozco a mi madre, tía. ¿Quién sabe qué me dirá con sus palabras venenosas? Son peores que la muerte. No. No te dirá nada malo. ¿Estás lista? El auto está abajo. Vamos, querida. Mi niña hermosa. Chichek, dime, querida. ¿Sabes tú a quién ama Nazan? Yo no lo sé. No me ha dicho nada. Chichek, ¿acaso no conversas con Nazan? Sale completamente sola. Además, regresa a casa siempre tarde. Dime, ¿de quién está enamorada? Ustedes dos son amigas. Debe haberte dicho de quién se trata. Por favor, dime por el bien de tu hermana, Chichek. Ella puede casarse con quien ame. No estoy obligándola a casarse con ese pretendiente. A quien ella ame estará bien para mí. No sé nada, mamá Shagnur. Ella no me ha dicho nada. Y aunque supiera, no se lo diría. Pregúntele cuando vuelva. Si hay alguien, ella se lo dirá. Mustafa. Ah, Tufan, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué traes ahí? Nada, algo personal. A ver, muéstremela. No, olvídalo. Vamos, déjame verla, aquí no hay nadie. ¿Es tuya? Claro que sí, mira, es semiautomática. ¿La puedo ver? Oye, amigo, no es un juguete. Ya no soy un niño, Tufan. Dispara 14 veces seguidas. Tufan, no seas egoísta, solo quiero verla. Oye, no la toques. Dámela. Sí, no es mala. Oye, para, no hagas eso. ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Te asustaste? Mejor pásamela o estaré en problemas. Tómala, como si nunca hubiese tenido una. Oye, no te he visto ir a trabajar. ¿Tu jefe no te dice nada? A mi jefe no le importa. ¿Qué pasa, Sebji? ¿Pero dónde has estado? Ayer me dijiste que vendrías hoy en la mañana, Yasemin. Hace horas que te estoy llamando. ¿Aún sigues esperándome? Por supuesto que sí. He hecho muchas cosas. Prensa, televisión, video de publicidad. Estoy emocionada, pero tú no estás aquí. ¿Yasemin? ¿Yasemin, qué pasó? Nos separamos, Sebji. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta mañana. Sabas ya no está en mi vida. Voy enseguida. Ven, querida. Nazan, estábamos tan preocupados por ti. Señorita Nazan, lo siento tanto. ¿Nazan? Vamos a llevarte a tu habitación, querida. Vamos, hija. Pala, puedes irte si quieres. Fidan, conoces a mi hermana. Quiero que le hables. No dejes que le diga a Nazan. No te preocupes. Ya lo sé. ¿Sientes? Estoy bien.
Déjalo, está bien. No te preocupes. ¿Te gustaría dormir un poco? No. Dormí toda la noche. Señorita, ¿necesita algo? No, gracias, Endam. Puedes volver a trabajar. Soy tan infeliz, Chichek. Soy tan infeliz. Nazan, no digas eso, por favor. El amor es una gran carga en el alma. Mírame. Ojalá hubiera muerto. Nazan, por favor, piensa en Baran. Está en su habitación. Cuñada, por favor, siéntate. Míranos, Dios, míranos. Somos los Valdar. ¿Cómo puede pasarnos esto? ¿Qué pasa con la familia? Tener que llevarnos a Nazan al hospital delante de todos los hombres. Cuñada, no. Nadie está hablando de eso. Incluso Chef cree que tuvo un accidente. El vidrio estaba roto y se cortó la muñeca. Algunos lo saben, Fidan. Algunos lo saben. Si alguien en Van se entera de que Nazan intentó suicidarse, ¿qué pensarán de nosotros, nuestros enemigos? Siempre andan en busca de la oportunidad para reírse de nosotros. Cuñada, ¿esto es lo único que te preocupa? ¿Y si tu hija hubiera muerto? Si alguien no es capaz de vivir con honor en esta vida, entonces es mejor que muera, Fidan. Cuñada. Cuñada. Cuñada, cuñada. 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 Si no tuviera un hijo, nunca lo dejaría. Si muriera, moriría con Sabash. Pero, Omer, no podría vivir si algo le pasa a mi hijo, Sefji. Lo sé. Lo sé, querida amiga. Tú hiciste lo mejor, Yasemin, lo mejor. Está claro que Savage es un buen hombre, pero ¿y su familia? Pistolas, disputas, peleas, ¿quién sabe qué otra cosa más? No puedes lidiar con eso. Es tan duro, Sergi. Separarme es peor que la muerte. No importa si estoy viva, me siento muerta. Ya pasará. Lo olvidarás, querida. Los amores siempre se olvidan. No puedo olvidar. Nunca podré olvidar a Savage. Claro que podrás. Ahora que has tomado una decisión, solo mira hacia el futuro. Piensa en Omer. ¿No te separaste de Savage por el bien de tu hijo? Piensa solo en Omer, no llores más. Anímate. Justo estaba pensando en ti, en lo feliz que estarías con este nuevo trabajo. Sí, tienes razón. Tengo que mirar adelante por Omer. Solo debo pensar en mi hijo. Es obvio que no lo olvidarás tan rápido, pero lo harás con el tiempo. De acuerdo, lo haré. Y cuéntame del trabajo. ¿Quiénes son? Arsan, constructor Arsan. ¿Dónde está? ¿Dónde está?